some testimonies. Vamos a tener unos unas partes especiales porque vamos a tener algunos testimonios. Amen. Amen. And the testimony is going to be about the work of God. Y el testimonio va a tratar acerca de la obra de Dios. Amen. Amen. I also will be studying with you on a very important subject. Y también va a ser de acuerdo a un estudio que a un tema muy importante que vamos a estudiar juntos con ustedes. And it's very important to us as a people. Y es muy importante para nosotros como pueblo, because when you study the messages of Revelation 14, porque cuando estudiemos, cuando estemos bajo el estudio de Apocalipsis capítulo 14, the messages of Revelation 14 does not only talks about the message that God has given to us, but there's something else that is revealed. Los mensajes que están en el libro de Apocalipsis 14 no solamente son mensajes, sino que también nos revela our mission, nuestra misión. Amen. Amen. There is a mission that is given to this church. Hay una misión dada a esta iglesia. That is in connection with the messages. La cual está en conexión con el mensaje. Amen. 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 Now what's the title? Ahora, ¿cuál es el título? ¿Qué dice el título? Gran Comisión. All right. So I want you to see this because quiero que vean bien ese título porque the Adventist Church, porque la iglesia adventista, and this includes even present truth circles. Incluso esto presenta algunos círculos dentro de la verdad, de la verdad presente también. I have noticed over the years, yo me he dado cuenta por sobre lo de al pasar los años, that we are having the rise of many self-supporting ministries. Que estamos viendo varios ministerios que se han levantado para apoyarse a sí mismos. No. So, Wanda, how you say self? Where are you? How you say self-supporting ministries? Es como puestos de avanzar. Puestos de avanzar. Ah, okay. What is also another name? Ministerios de sustento. Independientes. De sostén propio. Exacto. Ministerios de sostén propio se han levantado al pasar de estos años. And everybody in this ministry claim that they are doing the work of God. Y todos en estos grupos están clamando decir que están haciendo la obra de Dios. But I have noticed that there is no correspondent work with the claims. Pero yo me he dado cuenta que no corresponde o no hay una algo conjunto entre esas obras y lo que ellos claman. Because the more independent ministries we have is the greater the ignorance in society of our message. Porque mientras más ministerios de sostén propio tengamos, mayor es la ignorancia de that is prevailing in the world. Que permanece en el mundo, exacto. Que prevalece en el mundo. Más grande es la ignorancia que prevalece en el mundo. Isn't that alarming? No es ese tema algo alarmante. You hear it said, we have a self-supporting ministry here, come. Han escuchado que dice, tenemos un ministerio de sostén propio, vengan. But let me tell you something, brethren. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Estos ministerios, they are only promoting centralization. Solo están promoviendo la centralización, es decir, solo por sectores. Which is satanic. Lo cual es satánico. ¿Did you hear what I just said? No me entendieron lo que les dije. They are not producing workers. No está promoviendo o produciendo obreros to finish the work. Para terminar la obra. What we are doing, we are trying to maintain the work. Lo que están haciendo es prácticamente mantener solamente a esas obras allí. The work of God. We're trying to maintain it. El trabajo de Dios. Do you know that God did not call the Adventist Church to maintain the work? ¿Saben que Dios nos llamó a que se mantengan las obras? He called us to finish the work. Él nos llamó para terminar la obra. Amen. And these self-supporting ministries, they are only ministering to Adventists. Y estos ministerios de sostén propio solamente están ministrando adventistas. A los adventistas. O a los adventistas. We are not called for that to do that job. No fuimos llamados para hacer ese tipo de trabajo. Our mission is to take a message to the world. Nuestra misión es enviar o llevar el mensaje al mundo. Amen. 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 Parece que no me entendieron. The more ministry, the greater the ignorance. Mientras más ministerios de sostén propio, mayor es la ignorancia. And our people are centralizing.
Y nuestra gente está centralizándose. We are doing exactly what ancient Israel did. Estamos haciendo exactamente lo que el antiguo Israel hizo. Watch this. Israel done that work of centralization that God had to use heathen to proclaim the first advent. Israel hizo este mismo trabajo de centralizar. ¿Sí? That God had to use pagan. Así que Dios tuvo que usar paganos para mandar enviar el mensaje. To announce the arrival of Christ. Para anunciar la llegada de Cristo. No, yes, there are few in Israel doing the work. Ahora, sí, habían pocos en Israel haciendo la obra. John the Baptist was one. Juan el Bautista fue uno. And there are different ones mentioned. Y otros hombres que también hace mención. But the majority, pero la mayoría, hermanos, of God's ancient people. Del pueblo antiguo de Dios estaba prácticamente hablando de esa centralización. So we're going to be talking about this subject. Así que vamos aquí ahora a hablar acerca de ese tema. We're going to have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. As I said, in regards to the work. Y como les dije anteriormente, vamos a tener los testimonios en cuestión de estos temas. Well, let's meet for prayer. Vamos a orar. Loving God, amoroso Dios, friend, nuestro amigo, our high priest, nuestro sumo sacerdote, the one who is presently pleading, aquel que actualmente está intercediendo, está rogando, with a divine intercession that the finite mind can never understand. Como una intercesión divina que ninguna mente finita puede comprender. We ask of you today, this afternoon, te pedimos, Señor, que esta tarde you will bring us into this experience, nos traigas a cada uno de nosotros o nos lleves a esa experiencia that we have never had with you, la cual nunca hemos experimentado contigo. We want to be, queremos, Señor, estar allí, at one moment with you, y hacer una unidad contigo. The same unity that Adam and Eve had before sin. Esa misma unidad que Adán y Eva tuvieron antes de pecar. We open the sacred pages. Y ahora again, que vamos a abrir o estudiar tus sagradas páginas. How we desire, how we plead for the precious Holy Spirit. Rogamos, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu. That as we study, you will speak and you will give us power. Que mientras estudiemos, Señor, tú seas quien nos enseñe y nos dé poder. To live exactly as you did when you were here. Para poder vivir exactamente como tú viviste al estar aquí. Please bring conviction and conversion. Por favor, Señor, trae a nosotros esa convicción y esa conversión que necesitamos. We ask that you will revive within us the spirit. También te pedimos, Señor, que revivas esa condición espiritual dentro de nosotros. The spirit, the missionary spirit. Ese espíritu misionero, Señor. Help us to understand the purpose for the existence of the Seventh-day Adventist Church. Ayúdanos a entender el propósito de la existencia de la Iglesia del Adventismo del Séptimo Día. Thank you. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For we ask these things. Porque pedimos estas cosas con seguridad. In the name of en el nombre de Jesús. Amén. Go to the book of Isaiah. What book are we going to? Vengan conmigo al libro de Isaías. ¿A qué libro vamos, hermanos? Isaías. And I want you to notice what the prophet says. Isaiah 60. Y quiero que noten lo que dice la profeta conmigo. A Isaías 60. Isaías capítulo 60. We're going to begin at verse 1 to 3. Y vamos a comenzar.
comenzar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Quien lo tenga, léalo, por favor. Levántate, engrandece que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre mí. Nuevamente, Poli, más fuerte. Más fuerte, ya. Levántate, resplandece que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor, sobre ti será vista tu gloria. Vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu luz. Thank you very much. So notice what we have here. So here is the call. Here is the invitation of God. Here is the aquí hay una invitación de parte de Dios. And here is also y también está a command. Un mandato. God says, Dios está diciendo, arise. Levántate, dice, y resplandece. Just arising, it says that they must arise, but they must do something. What they must do? No solamente dice que levántate y resplandece. ¿Qué más dice que tenemos que hacer? You translated something that I didn't want you to. It makes sense. No, so notice, it says arise, but we must do something as we arise. What must we do? Dice solamente levántate, pero dice algo más. ¿Qué es lo que más dice? Que ha venido tu luz. Why? ¿Por qué? For thy light is what? Porque su luz, ¿qué? So here the Bible says God's people that possess está diciendo que el pueblo de present truth for this hour posee la verdad presente para este tiempo. They cannot remain inactive. No pueden permanecer inactivos. They must arise and shine. Tienen que levantarse y resplandecer o brillar. They must shine. Debemos resplandecer. Deben revelar the light of the truth. La luz de la verdad. Amen. La cual les fue dada. Why? ¿Por qué? Notice verse 2. Noten el versículo 2. For behold, what is upon the land? Porque he aquí que dice, shall cover the earth, la tierra, y no tiene and gross darkness, y oscuridad en los pueblos, dice. But pero, the Lord dice, shall arise here. Sobre ti amanecerá Jehová, dice. Then it says, Gentiles shall come to thy light. And kings que los gentiles andarán a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. What a speech. You know what this is saying? ¿Qué citas? That is God's people. Dice que el pueblo de Dios. If we will put into action, que si ponen sus obras en acción, or in practice, o las ponen en práctica, the light of truth given to us. Watch this. La luz de la verdad dada a nosotros. It will have power. Va a tener poder. Amén. And it will affect the world. Y va a afectar, y ese poder va a afectar al mundo. That nations will look to us. Y va a hacer que las naciones nos regresen a ver a nosotros. And kings y los reyes will come to us. Vengan a nosotros. No entendieron lo que les dije. You know what we are doing? We are rising up. ¿Saben lo que estamos haciendo? Nos estamos levantando with the light, con la luz. But we are not shining. Pero no estamos brillando. Have you ever seen a person with a lamp, not light, doing that? Mm-hmm. ¿Han visto a alguna persona con una luz o una lámpara pequeña moviendo así? Sin luz. ¿O sin luz? No. That's what we're doing. Eso es lo que we have haciendo. The light. Tenemos la luz. But we are not living the light. Pero no la estamos viviendo. Therefore, we cannot shine. Y por lo tanto, no podemos brillar. So watch this. When we go out, when we go out evangelizing, así que we're not living the message. Así que cuando vamos a evangelizar sin estar viviendo el mensaje, it's a lamp without light. Estamos teniendo una lámpara sin luz. And Jesus says, y Jesús dice, if we have light that don't serve anybody, que si tenemos luz pero la cual no sirve a nadie, we need to get rid of it. Necesitamos deshacernos de él. Parece que no me entendieron lo que dije. Watch this. When we practice truth, escuchen, cuando practicamos la verdad, let me tell you what happened. Déjeme decirles qué sucede. The practice of truth, la práctica de la verdad, activates, activa, the power of God in our lives, el poder de Dios en nuestras vidas. Amen. So our witnesses will not be dead witnesses. Así que
Our weaknesses will not be dead. Nuestras debilidades? No. Witnesses. Witnesses. Testigos. You mean our witness? Our witness. And this is nuestro testimonio. Entonces es nuestro testimonio. No está muerto. It will be alive. No que está vivo. It will have effect. Va a dar efecto. Amen. But the majority of Seventh-day Adventists who are now evangelizing. Pero la mayoría de los adventistas del séptimo día están ahora evangelizando. They are not living the message. Pero no están viviendo el we mensaje. We are hypocrites. Estamos siendo hipócritas. Trying to convert sinners. Intentando convertir a pecadores. We are unconverted trying to convert sinners. Nosotros somos inconversos tratando de convertir. You cannot give what you don't have. No podemos dar lo que no tenemos. So we need now first to practice truth. Así que primero necesitamos nosotros practicar la verdad. And when you practice truth, y cuando practiquemos esa verdad, the world will see the transforming power. El mundo podrá ver el poder transformador. So now it won't just be verbal preaching, but life. Así que no solamente nos vamos a volver predicadores de la verdad, sino vividores de esa verdad. Amen. ¿Y qué van a hacer? No me entendieron, parece. Talking about la gran comisión. Les estoy hablando de ese tema, de la gran comisión. Why do you think? ¿Por qué ustedes creen? Jesus. Que Jesús spent 40 days after his resurrection. Pasó 40 días después de su resurrección. With his disciples. Con sus discípulos. Before he sent them. Antes de que lo enviaran, lo sentenciaran. And then, when he was upon Mount Olivet, about to ascend. Y después se fue al. While he was on Mount Olivet. Y mientras estaba en el Monte de los Olivos. About to go up to heaven. Antes de irse, cerca de irse hacia el cielo, he told them, él les dijo, go and tarry. Ve y espera. Okay. Ve y espera. And wait for the promise from the Father. Y espera o aguarda que la promesa del Padre. And the disciples for 10 days. Y los discípulos por 10 días. 120. Y 120 obey the command to go and be. Obedecieron el mandato y esperaron o aguardaron. Paul says, Pablo dice, that Christ told over 500 disciples que Cristo dijo a cerca de 500 discípulos to go and wait for the Spirit. De ir y esperar. Only 120 obeyed. Pero solamente 120 obedecieron. The majority. La mayoría rejected the command of rechazó el mandato que Cristo dijo. And only 120 y solamente 120 estaban preparados. And the Bible says y la Biblia dice were in that upper room. De que en el upper room. Upper room. En el aposento alto. En el aposento más alto. And you know what they were doing? ¿Y saben lo que ellos estaban haciendo? They were examining their brothers. Estaban examinando a sus hermanos. No estaban examinando a sus hermanos. They were searching their own hearts. Ellos estaban examinándose a sus propios corazones. Pleading for forgiveness. Rogando, pidiendo por perdón. And pleading for a special preparation to preach a message. Y rogando por una preparación especial para predicar. And the Bible says that when the day of Pentecost was fully come. Y la Biblia describe o dice que cuando el día del Pentecostés vino. The Bible says they were in one place. La Biblia dice que en they were in one place. Había en un solo lugar. And they were of the same mind. Bajo el mismo, la misma medida. La misma mente. And the Bible says, they are in one accord. One accord. In agreement. Que dice en un solo acuerdo. And the Bible says that when Pentecost came, the Spirit of God descended. Y la Biblia dice que cuando el día del Pentecostal llegó, el Espíritu descendió. Like fire. Como fuego upon each of them. Sobre cada uno de ellos. Watch it. And Peter y Pedro got up and began to preach. Empezó a predicar. Comenzó a predicar. And we are told 3,000 souls. Que 3,000 almas. Because they asked when they heard the message. Porque cuando ellos escucharon el mensaje, men and brethren, what shall we do? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Peter said, repent. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. And he converted.
y sean convertidos. Because the promise, porque la promesa of the Spirit is for you, porque la promesa del Espíritu es para usted, and for your children, y para sus hijos, and those who are far, what's my brother, y para ellos que están fuera, lejos. Ellen White says, Elena de White dice, that before the New Testament was written, que antes de que el Nuevo Testamento sea escrito, the disciples had to receive conversion. Los discípulos tenían que recibir una limpieza, una conversión interna. They had to become living witnesses of the transforming power of Christ in their lives. Se tuvieron que convertir en un testimonio vivo, vivo de la vida de Cristo. Of the power of Christ, del poder de Cristo. When they got up there to speak, y entonces así poder hablar. When they got up to speak, cuando se levantaron a hablar, perdón. And they begin to speak, and they had so much power. You know what the people asked? Y cuando empezaron a hablar tenían mucho poder. ¿Y saben qué es lo que la gente les preguntó? They said, "Are not these men Galileans?" Dijo, "¿Estos hombres no son galileos?" Don't we know them? ¿No los conocíamos a ellos? Stay with me, stay with me. I'm going somewhere. Quédense conmigo. Voy a un punto exacto. We cannot accomplish this mission. No podemos nosotros cumplir esta misión. If we are devils, si nosotros somos demonios. Un poquito para allá. Cuidado. Gracias, mi amor. Dios te pague. We must first. Young people, listen to me. Jóvenes, escúchenme. Are you a devil? ¿Acaso usted es un demonio? You may look like a saint, well dressed when you come to church. Usted viene o tiene la apariencia de estar bien vestido cuando viene a la iglesia. You look like you can't mash hands. Usted viene como que no puedes aplastar algo con sus manos. Una hormiga. O una hormiga. You look innocent. Se ve inocente. But you're a devil. Pero es un diablo. No power. Ningún poder in your life. En su vida. And parents, y padres, you're even worse than your children. Incluso ustedes son peores que sus hijos. You don't set the example. Porque no ponen el ejemplo. How de cómo can you talk about evangelizing when you're a devil at home before your children? ¿Cómo puede usted evangelizar cuando no puede corregir ni a su propio hijo? Cuando es un demonio en la casa. Listen me carefully. Listen to me. Escúcheme cuidadosamente. Evangelism begin with your family. Amen. Evangelismo empieza con su familia. Amen. Amen. If you can't be sweet as a husband to your wife, you are not ready to witness. Si usted no es dulce con su esposa o con su cónyuge, usted no puede ser un testigo, un testimonio. We have a saying, you must learn to dance at home before you dance abroad. Tenemos un dicho que dice, usted tiene que aprender a bailar en su casa antes de que baile afuera. Mm-hmm. Are you listening? ¿Me están escuchando? We will never do this work. Nosotros nunca vamos a poder hacer este and trabajo. And those who don't do this work cannot be saved. Y aquellos que no puedan hacer este trabajo no pueden those ser salvos. Those who do not do this work cannot be saved. Aquellos que no hagan esta obra no pueden ser salvos. So hear me carefully now. Así que escúcheme cuidadosamente. Now, put up the first question here. Pon la primera pregunta, por favor. Question. What is the question? La pregunta dice, ¿cuál es el signo de una iglesia moribunda? Is that an important question? ¿No es una pregunta importante esa? You want to know? ¿Quieres saber la respuesta? I read this statement. Yo leí una cita from a book years ago. De un libro años atrás. And I want to share the statement with you. Y quiero compartirles esa cita a ustedes. Notice. Go ahead, put the statement. Noten, por favor. Can you see one card? Una iglesia que no hace nada por el público va camino del cementerio. Do you get that? Mm-hmm. Repeat that. Una iglesia que no hace nada por el público va camino del cementerio. Todos sus miembros que no hacen nada están actuando como portadores del féretro. Todos los que están tan ocupados con sus propios asuntos que no tienen tiempo para dedicarse a la causa del Señor están haciendo la corona de luto. Los hermanos que no dicen nada están conduciendo el coche fúnebre. Los que están continuamente hablando de tiempos difíciles. ¿Qué es el hermano tan difícil? Los que están continuamente hablando de tiempos difíciles están predicando el sermón fúnebre y cantando los himnos del entierro. Y así es la iglesia enterrada, libre de toda preocupación. Hermano, ¿cuál de estos actos
que está realizando. Now watch this now. I want you to notice what Ellen White says. Ahora quiero que noten lo que nuestra hermana Elena nos dice. ¿Qué dice? Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. What is this? ¿Qué dice? A church, what? Una iglesia que qué? Que trabaja. Twice what? ¿Es qué? Iglesia viva. Iglesia viva. Now watch this now. We're going to qualify this statement by the way. Ahora vamos a calificar esta cita. But not yet. Pero no todavía. Next statement. Siguiente cita, por favor. Dice, una iglesia viva será una iglesia activa. Traiga sus talentos a Cristo y ejercítelos. Amén. Watch this now. Let me share something with you. Déjeme compartirles algo. When the prophet talk about when an active church is a living church. Cuando el profeta habla de que cuando una iglesia viva es una iglesia activa. What is she not talking about? Giving everybody an opportunity to come in the pulpit. That's not what the prophet talked about. No está hablando de que denle la oportunidad a cualquiera de venir a pararse en el púlpito. No está hablando de eso. You ever hear people in church? We have to give everybody chance to come in the pulpit. Mm-hmm. Ustedes han escuchado mucha gente que se hemos dado oportunidades a mucha gente de pararse frente al púlpito. Mm-hmm. Listen. You dare the audacity to come in the pulpit when you are ignorant of scripture. Mm-hmm. ¿Acaso usted tiene la audacia de pararse enfrente cuando no tienen el completo entendimiento de la escritura? No matches. If you don't understand scripture, si you have no right to come to the pulpit preaching to anybody. No tienen derecho de pararse en el púlpito y predicarle al resto. Are you listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les digo? Y comprensión práctica, no intelectual. Hey, thank you. Now, brethren, listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. Many of us, what we see as missionary work is coming in the pulpit to preach. That's not missionary work. I'm sorry, guys. What we see as missionary work is teaching from the pulpit. That's not missionary work. Lo que hemos visto como trabajo misionero es predicar desde el púlpito. Ese no es el trabajo misionero. Or being active in church. O ser una iglesia inactiva. Christ called us not to evangelize the church, Cristo evangelize the world. Cristo nos llamó no a evangelizar la iglesia, sino a evangelizar al mundo. Quiero aclarar dos cosas. No es que necesitamos tener un entendimiento completo de las escrituras, es que necesitamos conocerlas más que nada, porque creo que el único ser que tiene un entendimiento completo de las escrituras sería Dios. Entonces sería sí, es que necesitamos conocer bien las escrituras. If you don't understand, que si usted no entiende our present true message, nuestro mensaje de la verdad presente, you have no right in the pulpit. No tiene derecho de estar en el púlpito. Mm-hmm. You listen to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les digo? I read that this morning. Yo leí eso esta mañana. The prophet says, la profeta dice, that when brethren are ignorant of the Bible, de que cuando los hermanos son ignorantes en cuestión de la Biblia, she says they are to be blamed for it. Ella dice que tienen que ser culpados por eso. Because God has given them the Bible and the spirit of prophecy. Porque Dios ha dado una Biblia y el espíritu de profecía. To educate themselves. Para educarlos. Amen. A ellos mismos. Well, listen carefully. The message for this time. Escúcheme cuidadosamente. El mensaje para este tiempo. God's people need to understand it systematically. El pueblo de Dios tiene que entenderlo sistemáticamente. You get that? No me entendieron. Many of who are preaching have no right to be preaching. Muchos de nuestros predicadores no tienen derecho de ser predicadores o de predicar. God, listen to me, brethren. Dios, hermanos. Do you know? I think I mentioned this before. Yo creo que les mencioné esto anteriormente. Did you know that you could not be baptized in the church? ¿Sabían que ustedes no pueden llegar a ser bautizados en la iglesia? If you did not understand our message for this time. Si usted no entiende nuestro mensaje para este tiempo. It is because of compromise and low understanding why we are baptizing people who are not knowledgeable in the scripture. Es porque se in está for this time. Es porque se está comprometiendo el mensaje para bautizar a más gente. So hear me carefully. Así que escúcheme. Ellen White says that everybody who is baptized in the church, that person is baptized as a missionary. Elena de White dice que cualquier persona que es bautizada es bautizada in la iglesia. En la iglesia es bautizada como un misionero. You know what that means? ¿Y saben qué significa eso? By the time they're baptized, they're knowledgeable. Que en el tiempo en el que está bautizado, no es del diablo. They're knowledgeable. They should be knowledgeable.
tiene que saber, tiene que conocer el That's el why mal. She says. Es por eso que ella dice. Now when you are in the church 1 month, de que cuando usted está en la iglesia como miembro un mes, you are not a new member. Ya no es un miembro nuevo. So hear me, brethren. Así que hermanos, escuchen. We must be active. Tenemos que ser una iglesia activa. In personal evangelism. Primero, en un evangelismo personal. ¿Me entienden lo que digo? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That Don Luchito, por ejemplo, que Don Luchito must not wait until the church organizes a missionary effort. No tiene to do evangelism. Que Don Luchito no tendría que esperar que toda la iglesia organice un trabajo evangelístico, sino que él puede hacerlo day by day, día por día, y día a día, de manera personal. A eso se refiere. Oni, ¿qué significa comisión? A good question. Buena pregunta. It's a command. Es como un mandato, una orden. So like your mother said, Annie, do this. Por ejemplo, si tu madre te dice, Annie, ve a hacer esto. Es un deber tuyo cumplir lo que tu madre dice. And our responsibility. Y nuestra responsabilidad is to do what God commands. Es hacer lo que Dios nos manda hacer. So watch this. Amen. You must day by day. Listen, brother. Así que usted, día personally, tras día, de manera personal, every week, cada semana, every day, cada día, witnessing for Jesus. Tienen que ser ustedes testigos de Jesús. Amen. Amen. Many of us wait till when we organize to go and give out books to do evangelism. Muchos de nosotros esperamos que la iglesia organice un movimiento para ir a entregar libros. No, pero no. You must be doing it personally. Usted tiene que hacerlo diario de manera personal. Amen. Or whatever else you have to do. Y cualquier cosa que usted tenga que hacer. Next point, quickly. Siguiente punto. Dice, antes de que Jesús regresara al cielo, ¿qué gran comisión dio a la iglesia? Let's look at it. Regresa, por favor. La predicación del Evangelio dice. Está en Marcos 16, versículo 15. Vamos a ese libro, hermanos. ¿Quién tiene? Lea rapidito. Vos es fuerte, ¿ya? Thank you. Gracias. Did that text say that we should go to the church? ¿Acaso ese texto está dirigiéndose a la iglesia? Where should we go? ¿A dónde dice? Al mundo. Mundo. What's the next text? ¿Cuál es el siguiente texto? Mateo 28, 19. Let's look at it. Vamos a Mateo 28. 19:20. Por tanto, ir a todas las naciones y ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No tengo ahora el espíritu de profecía lo que dice. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. ¿Entendieron hasta allí? Continue. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Amen, brethren. Amen. Next statement. Siguiente cita, por favor. El Señor utiliza muchos dones en su obra de salvar a los perdidos. En el futuro, hombres comunes serán impresionados por el Espíritu de Dios a dejar sus tareas para salir y proclamar el último mensaje de misericordia. Cooperarán con los agentes celestiales invisibles, porque están dispuestos a gastarse y ser gastados en el servicio del Maestro. Amen. Amen. God looking for people. Dios está buscando a un pueblo who are willing to be spent, los cuales estén dispuestos a gastarse their own time, a gastar su propio tiempo and what money, ¿qué más? Y su dinero
people, God looking for people who make personal sacrifice. Prácticamente Jesús, Dios está buscando un pueblo que haga sus propios sacrificios. To do the work. Para hacer, que sacrifiquen sus propias cosas para hacer la obra. Next cita. Siguiente cita. ¿Qué dicen? Son colaboradores de Dios y sus hermanos deben desearles éxito, orando por ellos cuando salen a cumplir la gran comisión. Ninguno está autorizado a estorbar a tales mensajeros. Wow. So in this previous statement it says, en la cita previa está diciendo que en el futuro, from her time, hablando de su tiempo, men will give up their common jobs. Hombres van a renunciar a sus trabajos comunes. To go into full-time evangelism. Para ir a tiempo completo a evangelizar. You get that? ¿Entendieron eso? That's a work of sacrifice. Eso es un trabajo de sacrificio. There are times when you have to go without. Habrá un tiempo en el que vayamos a... There are times that you will have to do without. Without money. Habrá un tiempo en el que vamos a tener que hacer sin dinero. A lot of sacrifice. Muchos sacrificios. De hacer muchos sacrificios. And many of us don't want to do that type of evangelism. Y muchos de nosotros no va a querer hacer ese tipo de evangelismo. We want to do evangelism that is comfortable for us. Vamos a querer hacer un evangelismo que sea cómodo para nosotros. ¿Entienden eso? Do I have your attention, brethren? Tengo su atención, hermanos. Amen. We want an easy religion. Queremos una religión fácil. Next statement. Siguiente cita, por favor. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. What's the mission of the church? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Next statement. Siguiente cita. Yeah. Vamos a continuar con la pregunta. Dice: ¿obedecerán los siervos fieles y sabios de la iglesia el mandato de Cristo de ganar almas para él? Ellos convertirán a los pecadores del pecado a la justicia. Okay. Eso está en Daniel 12:3 y Mateo 4:5-46. Noten la pregunta. There are two types of servants in the church now. Hay dos tipos de siervos en la iglesia. A faithful and wise servant that will do the work of Jesus for the master. El cual buscará ganar almas para Cristo. And Daniel confirms that. Y Daniel lo confirma. Let's read it. Vamos a leerlo en Daniel 12:3. If you have the text, just go ahead and read. Si, si ya tienen el texto, por favor, léanlo por cuestión del tiempo. Y los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a mucho a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Amen. Amen. So the wise servants, así que los will be obeying the command, los siervos to do personal evangelism, para tener un evangelismo personal. Leading men and women from sin to righteousness. Guiando a los hombres de su pecado a la justicia. Amen. Amen. Notice the next text here. Let's go to the siguiente texto. Matthew 25. Vamos a Mateo 24, versículos 45 y 46. Read the text. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Amen. Amen. Next point. Siguiente punto. All right. We're not aware of English. I still need to put in more PowerPoint here. No. That's fine. Stop there. Now, brethren. We can go fast. Yeah. I was just giving you an example of how it needed to be. Yeah, but there's nothing else. Brethren, watch this now. Stay with me. Quédense conmigo. I want the attention of everybody, please. Quiero la atención de todos. No se distraigan. Because I am speaking to you intimately. Porque les estoy hablando a ustedes de una manera and very easy. Frankly as well. Y también de forma franca. Hear me. Escúchenme. You cannot be a true Christian. Usted no va a poder llegar a ser un verdadero cristiano. If you are not doing personal, you don't stop emphasizing si no evangelism. Si no están haciendo de manera personal un evangelismo. Listen to me. Organized effort to save soul is not what's going to finish the work. El esfuerzo organizado no va a llevar a terminar la obra. ¿Entienden lo que les digo? Is each member
of the church. Cada miembro de la iglesia. Looking around to see what their personal responsibility or buscando en sí mismo su responsabilidad personal in regards to soul winning. En cuestión de ganar almas. ¿Entienden eso? And these people, y esta gente, will not just do evangelism when they can get free books. No solamente van a evangelizar. No. They won't be doing evangelism. Sí, no van a hacer evangelismo. When they can get the material free. Cuando obtengan un material gratis. Escuchen lo que les estoy diciendo, hermanos. They will do evangelism that costs their pocket. Ellos tienen que hacer un evangelismo que les cueste, que les duele el bolsillo, es como un sacrificio. When you are looking for handout to share books, you are not evangelizing. Thank you. Okay. Cuando usted busca evangelizar con cosas gratis, that's not evangelism. Eso no es evangelismo. That's selfishness. Eso es egoísmo. Can I talk to you? ¿Puedo serles franco, hermanos? Amén. Because watch this. If you need anything physical for your family, you sacrifice everything to get it. Porque si usted necesita souls, o cumplir o cubrir una necesidad de su familia, usted hace cualquier sacrificio para cumplirlo. ¿No creen que tendrían que hacer lo mismo por las almas? Amén. Amén. Parece que no me entienden de lo que estamos hablando. Amén. Lo que dijo ahorita, pastor, usted hace la mentira. Hacer sacrificio para ir a buscar armas para Cristo. Explica un poquito lo que es. Recortame un poquito más para llevar y yeah, brethren, let me give you a practical explanation. Les voy a dar una explicación de manera práctica. When I was age 15, cuando yo tenía 15 años, I would save money a full year. Yo ahorré mucho dinero por un año entero. To buy tracts. Para comprar folletos. To share with people. Y poder compartir estos folletos con la gente. You get that? ¿Entienden eso? I didn't ask the church. Yo no le pedí a la iglesia to give me money to do it. Que me dé dinero para hacer eso. When my parents gave me money for school, cuando mis padres me daban el dinero para el colegio o para to buy lunch, para I didn't buy lunch to save that money. Yo no almorzaba, yo no compraba mi lunch para ahorrar el dinero. ¿Me escuchan lo que les digo? That's what I'm talking about. De ese sacrificio estoy hablando. But what we want to do, pero lo que necesitamos hacer, lo que queremos hacer, is that he come and give me free book and say, go and evangelize. Mm-hmm. It don't cost me anything. Mm-hmm. Que me den gratis para ir a evangelizar, pero eso no me cuesta nada. Mm-hmm. When Christ came and did evangelize the world, it cost him everything, even his life. Mm-hmm. Cuando Cristo vino a evangelizar, él sacrificó mucho, incluso su vida. The disciples, a sus discípulos, did the same thing. Hizo lo mismo. Hicieron lo mismo. We want an easy religion. Querían una religión fácil. Nosotros queremos una religión fácil. So hear me carefully, brother. Así que escúchame cuidadosamente, iglesia. It is time. Ahora es el tiempo. For the spirit of evangelism. Para que el espíritu del evangelismo come back into the church. Venga y esté dentro de la iglesia. Amén. Espiritualmente estamos muertos. Escúchenme, hermanos. Yo les dije. You remember when you printed 10,000 of these books? De que tenemos planificado. You remember? Do you remember? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos planificado? Cuando imprimieron 10,000 copias de este libro. Question. Les pregunto. Did we print this free? No. We had to pay for it. No. ¿Imprimimos esto gratis o es que acaso tuvimos que pagar? Sí, tuvimos que pagar.
And I remember saying to you, brethren, y yo recuerdo decirles a ustedes, hermanos, aquí. Brethren, if you need books, pay for it. Que si ustedes necesitan libros, pague por ellos. So we can continue printing. Para que nosotros podamos continuar imprimiendo. The majority of you didn't do that. You just come and ask for book free. La mayoría de ustedes no vino y hizo eso. Solamente quería libros gratis. You get what I'm saying? Escuchan lo que les That's estoy diciendo. That's personal evangelism. Eso no es un evangelismo personal. That's selfishness. Eso es egoísmo. Do you know that Ellen White? ¿Sabían ustedes que Elena de White would rebuke you sharply? Rebuke you sharply. Severely. Los regañaría severamente. Ellen White told the publishing houses in her time, Lord, give the members the book free. Let them pay for it. Elena de White les dijo a las imprentas antiguas, no dejen que los miembros les pidan gratis, tienen que pagar por él. Because the work must continue. Porque el trabajo o la obra tiene que continuar. And she says it is the devil. Y ella dice que entonces es el diablo. Inspiring the members to seek the book free to stop the work. Es el diablo el que inspira a los miembros de pedir gratis para detener la obra. That's satanic. Is that from God? Eso no es de Dios. Eso es satánico. And don't tell me you are poor. Y no me digan que ustedes son pobres. Because when I was a boy, the church that I was a part of was very poor. Porque cuando yo era un niño y a la iglesia que yo asistía, esa era una iglesia pobre. But the church never lacked fun to continue printing books and tracts and doing the work. Pero la iglesia nunca le faltó para poder hacer la obra y seguir imprimiendo más. Matter of fact, we used to do evangelism every week. De hecho, estábamos acostumbrados a hacer evangelismo cada semana. For years, durante without años, lack of funds, sin falta de fondos. Are you following, brother? Una pregunta. Diga. Emma, ¿qué es satánico? Something evil. Algo mal, algo malvado, algo que viene del diablo. That is not good. Que no es bueno. Yeah. Thank you for asking the question. Gracias por hacer tu pregunta, Eli. So, brethren, watch this. I'm going to have a testimony now. Hermanos, voy a tener ahora un testimonio. Let me tell you something, brethren. Déjeme decirles algo. Voy a compartirles algo. One. Please share with them the testimony too. You about the guy. I will. Okay. Brethren, listen carefully. Escúcheme cuidadosamente, hermano. Do you know? ¿Sabían ustedes? That worldly people who are now learning our messages. Que la gente secular o la gente del mundo que está aprendiendo nuestros mensajes our books, a través de nuestros libros are buying the books from their pocket, están comprando el libro de sus bolsillos, están sacando el libro para compartir esta información en su comunidad from their pockets, de sus bolsillos, and they buy that every month. Y los están comprando cada mes. But as a church, pero como iglesia we don't do that. No estamos haciendo eso. Not it happens everywhere. Thank you. Él dice que eso pasa en, eso pasa en todas partes. Ese es un problema, no solo aquí, es mundial. Thank you. Brethren, hear me. Hermanos, escuchen. The work must go forward. La obra debe continuar. And Elena White says the work will be finished. Y Elena de White dice que cuando sacrifice de que la obra va a ser terminado con un gran sacrificio, pero por parte de los miembros. All of us, de todos nosotros. You have to do it also, brethren. Todos nosotros tenemos que hacer eso, hermano. And you don't have to go about and nice it abroad to the world. Like, you know, I'm making sacrifices here and there. No, that's not the mission. You don't have to go and report that you're making these sacrifices. Y no tienen que alardear del sacrificio que están haciendo. You know, many times we do stuff and we want the whole world to know that we're doing it. Muchas veces nosotros hacemos algo y hacemos mostrar al mundo lo que estamos haciendo. No, brother. We're talking about in the world without any self-interest. Tenemos que hacer esta obra sin ningún interés. The only interest is salvation. Ningún interés propio. El único interés es en la salvación. Watch it. When you do the work like that, así que hermanos, cuando ustedes hagan la obra de esa manera, you begin to prosper spiritually. Van a prosperar de manera espiritual. And even physically. E incluso también de manera física. Didn't get that. No, let me share something with you. Ahora les voy a compartir algo. I think it was the last week or the week before. I don't remember. Creo que fue la semana pasada. I was in the pueblo. Yo estaba en el pueblo. And I saw a man who had hip-hop cars.
y yo vi a un hombre que tenía le vio a un hombre, a un joven que normalmente se dedica a parquear los autos. And I gave him the conflicto final. Y yo le di el libro, el conflicto final. Watch this. Some days after, así que días después, I was passing a certain area in the pueblo. Yo estaba pasando justo por un lugar ahí abajo en el pueblo. I know who I was passing and I heard somebody call, Pastor, Pastor! And excited. Y mientras yo estaba caminando, yo escuché que alguien me gritaba muy contento y me decía, Pastor, Pastor! And there's this man running towards me. Y era este hombre que parqueaba los autos y venía hacia mí. When he came here, he said, Pastor! Y a lo que llegó donde mí, me abrazó y me dijo, Pastor! I am almost done with this book, what a message! Casi acabo este libro, ¿qué mensaje, Pastor? He was in a tienda. Él estaba en una tienda. And the owners of the tienda, they are evangelical. Y el dueño de la tienda era personas evangélicas. And he was in there studying with them from the book. Y él estaba estudiando con estas personas del libro. You know what he told them? Y saben lo que él les dijo a ellos. Él me contó que les dijo a ellos. And he even called them and said, "This is the pastor that wrote the book." Y incluso les llamó y les dijo, "Este es el pastor el cual dio el libro." Watch it. He told them. He said, "Listen to me." Él les dijo a ellos. You guys are Christians. I don't doubt that. Ustedes son cristianos. No dudo de eso. But you don't have the right message. Pero no tienen el mensaje correcto. Este es el mensaje. Vamos, lo es tuyo. Eso sí entendió. Watch this. He had two earrings. Ahora, él tiene dos aretes. A worldly guy. Un hombre mundano. We're excited about the message. Pero contento, alegre del mensaje. Watch this. The guy is working and he stopped what he's doing. He was studying with people. El hombre estaba trabajando en el parque. Pero se detuvo para estudiar. He don't earn much money and he stopped what he was doing. Él no gana mucho dinero lo suficiente, pero se detuvo para enseñar a la gente. He is more excited about the message to share the message. Él estaba más contento de compartir el mensaje de lo que estaba otra gente. Amén. Venga, John. Tiene testimonio tuyo. Claro. Now, brother, I want you to listen to these young people. They're on quiero the field. Que escuchen a they're estos on the field every day. They're on the field every day. They're evangelizing every day. Ellos están en la obra de evangelizar todos los días. So I want you to listen to them. Así que quiero que le escuchen a they ellos. They have tons of testimonies. Tienen toneladas de testimonios. So I want to give them the opportunity. Así que quiero darles la oportunidad a Jan y Kyle para que compartan sus testimonios. I hope they remember these testimonies. Espero que recuerden todos sus testimonios. All right, please. Sí. Bueno, como ayer pastor les comentó, nosotros queremos compartirles unos cortos testimonios que Dios nos ha dado la oportunidad. Y en mi caso yo tuve la oportunidad de, y cuando estaba compartiendo los libros, está el contenedor de basura y está una señora ahí parada, solita la señora. Y voy caminando yo y la miro y me acerco a donde ella a compartirle un libro, ¿no? Y ella se me queda mirando. Me dice, ¿son testigos de Jehová? Y yo le digo, no. Y me vuelve a mirar. ¿Seguro? Así como. Y yo le digo, no, mi amor, le expliqué, somos de la iglesia adventista del séptimo día, estamos haciendo esta obra. Ay, ay, me recibió el libro. Entonces la señora me comparte que ella es cristiana también. Y me dice que predicaba en la calle. Y no solo se llevó un libro, en realidad se llevó muchos, todos los que yo tenía. Porque me dijo que ella también predicaba en la calle y quería compartir ese mensaje. Sí, entonces también nos sucedió así, estaban tres jóvenes trabajando y igualmente fuimos y le compartimos los libros. Uno de ellos era mudo, pero él sentía una emoción tan grande cuando nosotros le compartimos, porque ya no los tenía y solo le pudimos dar uno a los tres. Y nosotros le habíamos dicho que el día siguiente íbamos a compartirle más. Fuimos al día siguiente, pero ya no estaban. Y yo les comentaba a Jan, ay, ya no están los chicos y eso. Nuevamente, porque estamos en el trayecto de la prensa, vamos paradas por paradas, así avanzando. Y nosotros estábamos y los volvimos a ver. Yo le digo, Jan, mira, están los jóvenes ahí. Y fuimos y nos acercamos y pudimos compartirle los tres libros. Pero
la emoción de esa persona, del mudo, de que incluso no podía hablar, pero su expresión era tan grande que leían así, como que tenía que leerlo, incluso me hizo así el agradecimiento con quien recibió ese libro. Sí, también en las calles, cuando el semáforo se colocaba en rojo, yo siempre llevo el libro así. Y tengo mi rumbo aquí, pongo un libro así de frente. Y voy así, y los carros tocaban corneta, bajaban los vidrios, den, yo quiero. Y no solo a veces pedían uno, sino pedían, denme otro para compartir con mi hija, con mi papá, con un familiar. También nos pasó con un señor que parqueaba los carros. Recuerdo que era el último libro, ¿no? Nos quedaba solo uno. Y avanzamos hasta donde estaba él y le compartimos y también lo recibió con un agradecimiento. Y sí, lo voy a leer y muchas gracias, que Dios le bendiga. Y con ese agradecimiento y nos hemos dado cuenta que las personas afuera en el mundo están listas para recibir el mensaje. Amén. También tuvimos la oportunidad de, por mi casa en la Florida, compartir con dos monjas. Yo estaba ahí mirando a ellas con los dos. Tuvimos esa oportunidad, como dice el pastor, estábamos en la casa y iban pasando ellas y yo me llevé dos libros y compartí con ella. Una no quería recibir mucho, estaba así como que no, ok, insistiendo ahí con el favor de Dios, y las dos se llevaron un libro. Amén. Bueno, sí, hermano, una realidad, estamos compartiendo este libro día a día y el hambre que hay en la calle es algo impresionante. Tuve la oportunidad de compartir con una señora, testigo de Jehová. Estaba con Karen, estaba con Geraldine y Michelle. Estábamos en la mitad del mundo. La señora está alquilando un local. Ella me dice que por favor yo le ayudo a pegar el letrero del alquiler. Entonces yo le entregué el libro, pero ella no me lo quería aceptar, que le explicara de qué se trataba el libro. Yo empecé a explicarle, empezamos a debatir varios puntos, sus puntos y los míos, basados en la palabra de Dios. Y la señora no quería aceptar el libro. Y yo se lo dejé en la camioneta. Y ella lo agarró y se montó en el carro. Y se fue. Pero como que no resistió mucho y dio la vuelta y me hizo seña y se parqueó. Y me dice, vente, vamos a hablar. Duramos ahí como una media hora hablando. Y él estaba así, yo esperando mientras yo hablaba con la señora, hasta que por fin se llevó el libro a la señora. Entonces vemos que personas de otras denominaciones están recibiendo el libro también. Tuvimos la oportunidad también de encontrarnos a un judío. Nosotros le entregamos el libro a una de las chicas, no estoy seguro quién. Entonces cuando nos devolvemos, él nos llama y nos dice que si le podemos cambiar el libro, porque el libro tiene una arruga. Dice que su libro tiene que ser perfecto. Dice que tiene una biblioteca y es perfecto, no puede tener ni una arruga cada uno de sus libros. Y yo le digo, sí. Entonces le cambiamos el libro y estaba contento. Dice que quiere conocer cuál es nuestro mensaje, porque le gusta leer demasiado y quiere saber qué opinamos nosotros como adventistas del séptimo día, a través, porque ellos no creen en Cristo, pero quieren saber qué opinamos nosotros, qué verdad hay en este libro que nosotros conocemos, los que tenemos la oportunidad de empezarlo a leer, por lo que ya lo hemos terminado, ¿no, Julián? Un libro impresionante que tiene la verdad. Tuve la oportunidad de entregarle el libro a un militar en Lambrense, en la base aérea. Yo le dije que le entregué el libro y como nosotros no podemos entrar a la base aérea, le digo que si me puede ayudar a meter estos libros y compartir con su compañero, porque ellos son muchos. Y él me dice que sí, es muy difícil que un guardia, que ellos son todos serios, arrogantes, se vaya y se meta a entregar estos libros. Entonces, contento se metió a entregar los libros, orándonos para que ese libro llegue a muchas personas. Sabemos que hay mucha influencia de personas ahí. Tuve la oportunidad de entregarle este libro a unos jóvenes, lastimosamente en la mitad del mundo, lunes, estábamos esperando para ir a Yaruquí. Jóvenes desde 12 años hasta mi edad más o menos, eran aproximados como 6-7 jóvenes que estaban preparando para consumir drogas. Entonces yo cargaba 5 libros en el bolso, siempre acostumbramos a cargar libros por cualquier persona que nos encontremos. Yo saqué los libros y se los entregué, pero uno de ellos en realidad cargaba 5, uno me rechazó, el niño de 12 años no le di, los más grandes. Entonces una de las chicas, en realidad era una sola chica, abrió el libro y empezó a leerle a todos los que estaban ahí. Entonces vemos cómo está el mundo afuera. También tuve la oportunidad de otro joven en una parada consumiendo droga. Le entregué el libro,
porque me llama mucho la atención a estas personas. Y me acerqué y le entregué el libro y me recibió con un gozo. Una persona en estado de droga. Homosexuales también, muchos homosexuales le he entregado el libro y aceptan contento. Cantidades de personas, mi hermano. Entonces, ¿qué está pasando con este libro en la calle? La gente está ansiosa por este libro. Nosotros lo podemos ver diario. Yo estoy seguro que más de 1,000 personas ya tienen este libro en sus manos. Estoy seguro. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están leyendo este libro y están aceptando la verdad? Son más de 1,000 personas. Aquí no vemos, creo que ni siquiera 100. Entonces, mi hermano, si nosotros seguimos dormidos, yo estoy hablando de esta iglesia, porque yo no conozco a las otras iglesias, ni qué predica, ni qué verdad tiene. Nosotros tenemos esta verdad. Tenemos la Biblia, tenemos el espíritu de profecía. Entonces, si nosotros no vivimos este mensaje, no aceptamos esta verdad, todas esas personas que están allá afuera con este libro y recibiendo la verdad, como ese joven que Oniel dice que es muy bueno, que tiene argolla, van a ocupar los lugares de muchos de nosotros, empezando por mí primero. Así que no sigamos dormidos, hermano, porque el mundo está preparado y los que no estamos preparados somos nosotros, hermano. Y es lamentable esta situación. No he venido a ponerme aquí ejemplo de santidad, porque esto empieza por mí primero, por cada uno de nosotros, hermano. Así que no sigamos durmiendo y sigamos trabajando por las almas allá en la calle, pidiéndole a Dios que nos dé ese amor por cada una de esas personas. Brethren, I want to share something. You notice, dear hermanos, your family came here today. Compartirles algo. Ustedes vieron que vino una familia el día de hoy. And I told him his name is Stuart. Y yo les dije a ustedes que su nombre era Stuart, que vino con su esposa y su hijo Ethan. Listen me. Escúchenme. I shared the book with him. Yo le compartí el libro a él. I think it was sometime early last week. Eso fue más o menos la semana pasada. Give him two copies, one for himself, one for his wife. Le di dos copias, una para él y una para su esposa. He read the book. Él leyó el libro. He hasn't even finished the book yet. Y ni siquiera ha acabado el libro. He read what? Two chapters, the first and the second chapter. Él leyó los dos primeros capítulos. And I saw him and he called me up. He said, "Listen, O'Neill." Y él me llamó y me dijo, "Escúchame, O'Neill. I want to talk to you. Quiero hablar contigo." He said, "Man, so I went to see him." Así que yo fui a verme, a encontrarme con él. I think it was Thursday. Y creo que era jueves, más o menos. So he said to me, "Sir Neil." Y él me dijo, "Neil, what is in this book? The information in this book. All the pastors know this." La información que está en este libro, todos los pastores la saben. About it, in all the churches. En todas las iglesias. He said this to me. Everything that I read so far. Cada cosa que hasta ahorita he leído. I've seen it happening right before me. He visto que sucede así enfrente de mis ojos. It is happening. Y está sucediendo. Watch this now. Presten atención ahora. He said to me, "Sir, listen." Él me dijo, "Escucha, I believe what is in this book." Yo creo lo que está escrito en este libro. Everything is the Bible and history. Porque todo lo que está en la Biblia está en la historia. No. Everything in the book. Ah, todo lo que está en el libro está en la Biblia y en la historia. So he said to me, así que él me dijo a mí, "I want to come to church with you this Sabbath." Quiero ir a la iglesia contigo el sábado que viene. Because I understand from reading this book. Porque el seventh day Sabbath is the Sabbath of the Lord. Amén. Porque yo entendí por este libro que el séptimo día es el día sábado del Señor. Amén. Amén. He always take his son to play football on Saturday. Él solía jugar fútbol. Always take his son on Saturday. Ah, él le llevaba a su hijo a jugar fútbol en los domingos. No, sábados. Los días sábados. Watch this. He told me on Thursday that he told his wife. Él me dijo el jueves y que le contó a su esposa. That he's going to take his son to play football on Friday, not on Saturday. Que le iba a llevar a su hijo a jugar fútbol en viernes y no en sábado. Because the Sabbath is God's seal. Porque el sábado es el sello de Dios. Amén. Escúchenme, hermanos. And he had been talking to his wife every day about the book. Y él empezó a hablar con su esposa todos los días de lo que estaba escrito en este libro. I called him yesterday. His wife answered the phone. Yo le llamé el día de ayer y su esposa me contestó el teléfono. And she said, "Pastor O'Neill," just like that. Y me dijo, "Pastor O'Neill."
She says, listen to me, yeah, I know who you are really, because my husband keep talking. She said, he has been talking to me almost 2 weeks now. Ahora sé quién es usted porque mi esposo me ha venido hablando durante 2 semanas de cómo have usted, information. Y de la información right que tiene, que compartió. Escúcheme, cuidadosamente. Esta gente I'm more excited about the message than we are. Está más contenta, más alegre de recibir estos mensajes de lo que nosotros estamos. ¿Saben por qué? A child, porque un niño that grew up in a home that you're privileged. Por ejemplo, de que cuando un niño creció en un hogar en el que tenía todos los privilegios, they don't understand the value of what they have. No tienen o no entienden el valor de las cosas que tienen. Are you fine? ¿Me siguen? But a child who grew up without that benefit. Pero un niño que creció en un hogar en el cual no tuvo ese privilegio. When they receive somebody giving them the opportunity. Cuando reciben algo de que alguien les da esa oportunidad. How they react to it. ¿Cómo ese niño reaccionaría a eso que se le ofrece? Thank you, Uncle. Lo abraza. They value it. Lo valora. Watch this. Because we have the truth. Porque nosotros tenemos la verdad. We don't really value it. Pero no la valoramos. Brother, let me tell you something. Hermanos, déjenme compartirles algo. From the day that I became converted. Desde el día en que yo me volví, desde que yo me convertí, cuando era un chico, I love the message, the message one more. Yo amen. Amo el mensaje adventista cada vez más y más. Amén. I've lost my zeal for that message. Somebody calling me. No he olvidado ese amor. No, I've lost my zeal. No perdido. No perdido. Ah, no ha perdido mi celo por ese mensaje. My love for the message keep increasing. Amen. Mi amor por el mensaje ha venido incrementando cada vez. And because I just want to share it. Y es por eso que yo busco compartirlo. And every day, brethren, when I go on the street, y cada día, hermanos, cuando yo voy por la calle, I go with a bag. Yo salgo con una maleta, una mochila full, llena. And everybody that comes in my park, llena de libros. Que cada persona por la cual pasa por mi lado tenga su libro. The other day I saw a group of policemen. Hubo un día que yo vi un grupo de policías. And they were doing their stuff. And estaban haciendo sus cosas. And I went over and said, gentlemen, good afternoon. Y yo fui y les dije, caballeros, perdón, buenas tardes. I have something to give to you guys to enjoy. Tengo algo para darles para que ustedes lo disfruten. And brethren, when I gave those policemen the book. Y hermanos, cuando yo les di a esos policías el libro, ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Reading. Y empezaron a leer. When I returned, going home, they were still reading. Cuando yo me regresé a mi casa, les vi a ellos que seguían leyendo. We need to love the message. Necesitamos amar el mensaje. Amen. Amen. Yes, ma'am. Can I share something? Go ahead, please. That Stuart told me. Cuando estábamos sentado en la mesa comiendo, Stuart y su esposa me dicen, pero qué reverente esta gente, estos hermanos que vienen a esta iglesia. Me encanta mucho, me dicen. Y los niños, nosotros estábamos afuera comiendo un snack. Y los ofreció, y los niños dicen, nosotros no comemos eso. Amén. Y ni comemos siempre comida. Y cuando estábamos comiendo a la mesa, los jóvenes, y ella preguntó que por qué no tomamos con la comida. Bebida. Agua, ni jugo, ni nada. Cola, ni nada. Y dice, ay, la esposa me dijo, yo me muero. Por razón, cuando voy a dormir en la noche, siento tan horrible después de comer y beber. Claro. Thank you, madam. Muchas gracias. Pero mire que la gente estamos viendo a nosotros. Amén. Y nosotros podemos dar un sermón, con nuestro testimonio. Necesitamos evangelizar con nuestro testimonio, con un tratado. Libros tenemos que hacer. Estamos por cerrar ahora, hermanos, pero escuchen. I want you guys to understand this. Quiero que ustedes entiendan esto, hermanos. You are not a Christian. No son you are not a Christian. No es usted un cristiano. Personal sacrifice to win souls. Si no hace un sacrificio personal, usted no puede ser llamado cristiano si no hace un sacrificio personal para ganar almas.
Brethren, listen me carefully. Hermano, escúcheme cuidadosamente. Everything you do, cada cosa que usted haga, it should be, there should be one focus. Tiene que tener un enfoque. The honor of God's name and the salvation of souls. Honrar el nombre de Dios y ganar almas. Amen. Listen carefully. If you get, escúchame, somebody give you $10. Si alguien a usted le da $10, keep a dollar from me. Tome de ese $10 un dólar para la obra de Dios. Amen. Let me give what I just said. No, it's different from your tithe. And we're not talking about your tithe now. Pero no estoy hablando de sus diezmos. We're talking about offering. Estoy hablando de sus ofrendas. Como ofrenda. And if it means that you have to do it or something, do it out for souls. Y si usted, y si eso significa hacer algo, haga algo por las almas. Sí, tienes que quedar sin algo. Si usted necesita renunciar a algo, haga, renuncia a eso por las almas. Please. Están hablando del trabajo misionero y a mí me gusta porque each time I'm in the car, I have the conflict. Cada vez que voy manejando en mi auto, yo tengo el libro El Conflicto de los Signos. Oh, amén. Y I don't know if you guys know, I have Chinchulín in the big truck. His name is Chinchulín. Y no sé si ustedes saben, hermanos, yo manejo un camión que le tengo por nombre Chinchulín. Los policías me aman el chinchulín, o la salchicha, le paran todo el tiempo. Y entonces, pues, cada vez que me paran, me piden de dónde yo soy, mi pasaporte y eso. Y entonces, me dicen, ¿qué hacen ustedes aquí? Y yo primero les digo, pues nosotros estamos aquí de misioneros. Y lo primero que yo hago es que yo saco el libro de conflicto de los libros y se lo doy. Y ellos lo miran y dicen, oh, ustedes son misioneros. Y viene el otro, o sea, que viene como dos. Y le saco otro y se lo doy al otro. Amén. Yo creo que yo tengo en Cotacachi y todos los policías tienen el libro de conflicto de los libros. Amén. Ahora más. Dios promete que para mí más. Para ayudar más. Amén. Mi esposo, cuando baja, él habla con todo el mundo le viene y lo primero que él habla es de lo que nosotros hacemos aquí. Y ahí de los que parquean, los que ayudan, que velan tu carro, un señor muy querido, porque él empezó a hablar y entonces no ve muy bien y no tenía Biblia. Y decía, yo no encuentro una Biblia con letras grandes. Y entonces, y yo puedo leer y me gusta leer. Y Flavio le dice, no se preocupe que yo le voy a traer una Biblia grande. Nos tardamos casi un mes conseguir una Biblia de letra grande aquí. Pero buscando, vinimos a Taquito, tuvimos que venir a buscar. Y cuando yo le llevé la Biblia, el Señor estaba tan y tan feliz. Todos los días, porque él parquea frente de mi dentista. Y todo el tiempo que yo voy, él me agradece por la Biblia, que ha leído la Biblia. Y él siempre pregunta por Flavio. Y entonces, pues, nosotros no tenemos que hacer mucho trabajo. Ellos vienen donde uno. Lo que nosotros tenemos que evangelizar, vienen solitos. Cuando yo me paro, hay un señor también que vende los peanuts. Los maíz. Dulce, eso. Uh-huh. Y ese señor también me puso, cuando vendió un peanuts, entonces mi esposo también le dio un conflicto de los siglos. Y todo el tiempo que pasamos por la luz, todo el tiempo de esa luz, él viene de nosotros. Hasta nos pide oración. Él nos apara. Nosotros, oren por mí, que me dio COVID, oren por mi familia. Él conoce a Chinchulín, porque todo el mundo conoce a Chinchulín. Cuando venga Chinchulín, ya saben. So, es súper fácil cuando uno tiene disposición. Disposición. Al de hacerlo, Dios te pone a todo el mundo en el camino. Amén. Amén.
tienes que tener miedo, es fácil. Y esos libros son, son evangelios mensajeros silenciosos. Exactamente. Nosotros en los Estados Unidos hemos siempre trabajado en imprenta. Amén. Miles y miles y miles de libros. Y esos libros van a Honduras, a Costa Rica, a todas partes. Wow. Y uno no sabe el trabajo que ese librito entregue. Y olvídese de la persona. Dios sabe lo que va a hacer en el alma de esa persona cuando lea ese libro. So, nosotros somos firm believers del trabajo de tracks. Thank you so much. Yo manejo este ministerio que se llama SOS Tres Ángeles. Una vez yo empecé aquí grabando con un teléfono que no tenía ni buena resolución y Dios ha provisto las cositas para avanzar esta obra. Y yo en cada video que subo les pongo que llamen al WhatsApp y van a recibir un libro electrónico del conflicto de los siglos. Esa idea me dio Dios, decía Dios mío, porque entramos en el tiempo de la pandemia. Y llama a tanta gente que hasta ahora se ha repartido 11,000 libros, casi 11,000 libros del conflicto de los siglos. Y la gente es muy feliz. Hicimos una pequeña plataforma en donde enlazan sos3angeles.com, ingresan y baja el libro El conflicto de los siglos, ahí está del Ministerio de Curación, está algunos libros del Espíritu de Profecía. Y así es como se puede también compartir los mensajeros silenciosos. Brethren, we're going to close here, but whatever means, hermanos, vamos a cerrar aquí, pero cualquier cosa que signifique, whatever media, por cualquier medio, a través de cualquier medio, that God has given us to communicate the message we need to do. De que Dios nos, a través de cualquier medio que Dios nos dé para comunicar el mensaje, debemos hacerlo. Amen? Amen. And listen me carefully. Y escúcheme cuidadosamente ahora que vamos a cerrar. I will show you that as we continue this study. Well, listen what the prophet said. Escúcheme lo que la profeta va a decir, porque luego les voy a mostrar a través de un mensaje. The prophet says, la profeta dice, that the printed page, que las páginas impresas o las páginas que son impresas, is what is preparing the world for the loud cry. Es lo que va a preparar al mundo para el fuerte clamor. You got what I said? ¿Entienden lo que les acabo de decir? Without the printed page, there have been no people to hear for the loud cry. Que sin estas páginas impresas, la gente o el mundo no va a estar preparado para el fuerte clamor. Wow. What a statement. Qué cita, hermano. I don't even think you understand what I just said. Y creo que la mayoría de ustedes no entiende lo que acabé de decir. But the printed page, pero estas páginas impresas, is preparing the world right now. Está preparando al mundo ahora mismo. When the Spirit comes, para que cuando el Espíritu venga, they're just going to accept. Simplemente ellos lo van a aceptar. Amen. Because they read the message, porque ya le dieron el mensaje. And they saw the evidence. Y vieron por sí mismos la evidencia. Amen. Amen. And so brethren, así que hermanos, I love the printed page. Yo amo estas páginas impresas. Okay, it was o imprimir estas páginas. Porque a través de estas páginas impresas, the message came to Jamaica. El mensaje vino desde Jamaica. Llegó a Jamaica, perdón. Sí. When Ellen White and James and the pioneers were alive. Cuando Ellen White, su esposo y los pioneros estaban vivos. We got the pure message. Tenemos el mensaje puro del libro de los pioneros. Amén. A whole country received the message. Todo un país recibió el mensaje a través de esos libros. And let me tell you something, brethren. Y déjeme decirles algo, hermanos. Thousands, miles, will be coming in. Van a entrar, van a ir a la iglesia. And they are going to tell you that their first impression, que conviction, que primero tuvieron la conversión y la convicción, conviction, sí, convicción, y la impresión of the message, del mensaje de la verdad, printed page, a través de estas páginas impresas. Amén. Amén. No just amen, brethren. No solamente digan amén, hermanos. Pónganlo en práctica. We are good to say amen, but we are not good to practice. Somos buenos en decir amén, pero no buenos en ponerlo en práctica. Please. Por favor, hermanos. When you leave here, cuando salgan de aquí,
to pray, Lord, help me to love the message. Comiencen a orar. Señor, ayúdame a amar el mensaje. Love it so much that I want to share it with souls. Amarlo tanto para poder compartirlo con las demás almas. Amen. Amen. Watch it. The mission, watch it. The mission, the work of spreading the message. El trabajo de esparcir el mensaje. You must put it before your business. Usted tiene que poner esto antes que sus trabajos o sus negocios. You hear what I just said to you, right? Escucha lo que les acabo de decir, hermanos. The work of God must come first. El trabajo de Dios y la obra de Dios tiene que venir primero. It is better for you to lose your business than lose the zeal to do God's work. Es preferible perder su negocio a perder el sello de Dios. The zeal to do His work. El celo de hacer la obra de Dios, perdón. No me entendieron lo que les dije. If you love your business more than souls, si usted ama más su negocio más que las almas, usted no es un verdadero cristiano. No, you're not. You're just a hypocrite. No es un hipócrita. That's strong language, but that's the truth. Es un lenguaje fuerte el que les digo, pero es la verdad. Amén. And I want you to understand that. Y quiero que entiendan eso. And if you put your business before God, así que si usted pone su negocio antes que Dios, he will remove his blessing from you. Él va a remover las bendiciones de usted. And everything you have, he blow on it. Y cada vez que usted la reciba va a desaparecer. Y se va a desaparecer. You know, you get sick, you have a lot of problems. God blowing on it. Si usted se enferma va a tener muchos más problemas. That's the truth. Esa es la verdad. That's where we are now. En ese punto es en el que nos encontramos ahora. God and souls must come first. Dios y las almas tienen que ponerse en primer lugar. Amén. Christ loved souls and was willing to give up his life. Cristo amaba tanto las almas que él tuvo que renunciar a su propia vida. Or he was willing to o estaba dispuesto a renunciar a su vida. And we are told that we are his disciples, we must follow his example. Y se nos fue dicho que nosotros somos sus discípulos y tenemos que seguir su ejemplo. We are Christian with a lot of talk, but no action. Somos cristianos de mucha palabrería, pero en poca acción. Have mercy. Que Dios tenga misericordia. Puedes orar por nosotros. Even if you want him to translate it, that's fine. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En esta tarde de sábado te queremos dar gracias por este día tan precioso que nos ha dado, aquí con nuestros hermanos, Señor, estudiando, aprendiendo su palabra, Señor. Que usted, Señor, mientras estemos en nuestros hogares, que podamos reflexionar en lo que hemos aprendido, que podamos estudiar y que el Espíritu Santo nos enseñe. Porque Él es nuestro maestro, nadie más es nuestro maestro, Señor. Cuídenos también ahora, nosotros vamos a diferentes lugares, vamos a diferentes places. Y entonces, pues, Señor, le pido que usted venga con nosotros, se quede con nosotros en esta nueva semana que va a comenzar pronto. Gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted hace y nosotros no nos damos cuenta por la protección de sus ángeles en el diario, Señor, y por las familias que vinieron de visita hoy, Señor, amén. Que ellos puedan, Señor, ser llenados de su espíritu y que no se confundan y que puedan seguir buscando luz. Amén. Señor, amén. Le pedimos sanación para su pueblo, Señor, y que, Señor, que podamos entender su mensaje de salud para que nuestras mentes, Señor, puedan trabajar mejor para poder entender su mensaje. Amén. Gracias por su amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.